Lo guardaré para luego. Tengo que hablar contigo. Estoy herido. Necesito ayuda. ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya. Todo me da igual. ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija, Arana. Está en peligro. Fue a por un chatarrero por cuna de madre. Y temo por su vida. No puedo ni levantarme, y menos ir tras ella. ¿Me ayudarás? Intentaré ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. Debe de ser Arana. Y está en apuros. ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Sí! ¡Destrúyelo! ¡Por favor! ¿Un segundo? Solo quiero darte las gracias. Gracias. Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos. Tu padre me envió a buscarte. Debes volver a casa. Lo imaginaba. Pero no puedo volver hasta quitarle la lanza de mi madre al chatarrero. Buscaré tu lanza. ¿De verdad? ¡Gracias! Ve a por tu padre. Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de Corazón de Madre. ¡Oh, no! Vale, iré a por él enseguida. Muchas gracias.
Estoy lista. Os llevaré. Se alegrará de recuperarla. ¡A la madre! ¡Halo ya ha vuelto! ¡Con la lanza! Primero me devuelves a Arana y ahora nos traes la lanza. La primera vez que te pedí ayuda, ni siquiera sabías si me hablarías. Me alegró mucho. Yo también. Es increíble que hayas traído la lanza. Tu madre sabía trabajarlas. Su factura es excepcional. Nunca seré un artesano como ella, pero me enseñó algunos trucos. Estaré encantado de ver tu lanza. Gracias. Parece que era especial. Lamento tu pérdida. Bueno, gracias a ti, todavía tengo su lanza para recordarla. No tenías por qué ayudarnos, pero lo hiciste. Mi madre te habría admirado. Gracias, Aloy, por todo. Cuando pienso en lo que sería de mí si hubiera perdido a Arana. Gracias, Aloy. Vaya, vaya, vaya. Una paria en mi puerta. Que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado, te torcerás el cuello. Cuando apareces siempre es un dolor, niña, de una forma u otra. La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. A ver. Ahora que tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría. ¿Estarás por aquí luego, por si quisiera hacer otro trato? Estaré aquí. Lo de siempre. Trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces. A mejores piezas, más esquirlas te daré. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que ya hemos cerrado el trato. Vale. Nos vemos. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la puerta norte. Aloy, ¿has venido? ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. Esas explosiones y gritos más allá del abrazo, ¿son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. De momento esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? ¿Te preocupa algo más? No, estoy bien. Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así. No fue barata, pero merecía la pena.
Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. Todavía falta para que anochezca. Creo que voy a descansar. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. El cielo ya venía avisando. ¿Abierta para una paria? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Vaya con las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos fuera del abrazo. Esto sí que es la naturaleza salvaje. Amenazas a las que no te has enfrentado. Vaya coraza. ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron hace 10 años han matado a muchos valientes. Sí. Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña, ¿qué le ha pasado? Una máquina, de eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando ahora. Ah, ya veo, una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Falta mucho. ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No va a hacer falta. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado. Bien, puedo darle uso. Una logia entera, destrozada, por dientes cerrados. ¿Cuántos sabía? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. Tuya, Aloy, y solo tuya. Pase lo que pase, no intervendré. ¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos, ¿dónde puedo colocar mis trampas?
me ha visto. Thank you.
¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? Aloy. La supervivencia requiere perfección. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. No. Vamos. Son terrenos de caza de los Nora. Hay que protegerlos. Sin tu victoria sobre el Diente Cerrados, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. Recuérdalo. Después de la prueba y cuando me haya ido. Terminamos aquí. Vamos. Ha amanecido. Hoy será tu último día en el abrazo como una paria. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando tengas que ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. Entiendo tu última lección, Rost. ¿Así? Pero si voy a tener que defender algo, mejor que sea algo en lo que crea. Pues espero que lo encuentres. Eso espero. Te veré en Corazón de Madre. Así será. ¿Lista? Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar, como un hogar. No lo tengo tan claro. Busca a la gran matriarca Tirsa. Te ayudará. ¿Te preocupa algo? Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy. Toma. Quédatelo como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. ¡No! Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un paria. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Voy a ser yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo solo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres en la tribu. Ya has vivido suficiente tiempo aislada. No, hasta ahora no. Por tu bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. No, no lo es. Me enseñaste a seguir rastros. Puedo seguirte a donde vayas. Esta vez no. Esta vez. Y todas las veces. Llevaré esto cuando te encuentre. Que la madre te bendiga, Aloy. Y a ti.
Debo dejarlo ir. Por ahora. Primero la prueba. Después ya averiguaré dónde ha ido. La vuelta, paria. O sufrirás. Tú decides. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Valientes, apartad. Ella es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven. Pocos Nora son tan maleducados como esos. ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser, sino? Acompáñame. Llevo esperando este día mucho tiempo. De veras. Ya lo creo. Pero de momento debo dejarte. Tengo más extranjeros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Están observando la prueba y cómo odian los Nora a los Karja. ¿Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha, verás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso mejor dicho, Noé. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? ¡Aloy! ¿Eres tú, verdad? Ese músico no haya vuelto a estar. ¡Por aquí! Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Ya veo que no me reconoces. Claro, fue hace mucho tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Intentaste agradecérmelo. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era lo mío. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te he preparado un atuendo para este día. A tu gusto. ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada. Es mi agradecimiento por lo de hace años. Iba siendo hora. Thank you.
Espera, Aloy, ¿no te has llevado el atuendo que te hice? Venga. Es tuyo. Así. Te sienta perfectamente. Gracias, Deb. Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. La reconocerás. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Karja visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate. Lo siento, demasiado estómago y cerveza. Sobre todo... del exterior, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. Es un placer aceptar tus esquirlas. No les negaré la oportunidad. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace 2 años que estamos en paz con los Karja. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Traigo un anuncio de gratitud. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Iluminación, dejad esa fruta! ¡Fieles Nora, dejad esa fruta! Soy yo, Seram, no Karja. Así que hablaré claro. El 13º Rey Sol era un asesino. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karja. Pero el 13º rey murió. Hace 2 años. ¿Quién lo mató? El 14º. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de labios del 14º rey. Por favor, ¿no podéis escucharle? Gracias. Un anuncio de gratitud escrito de la misma mano del rey Solaba. 14ª iluminación de la estirpe radiante.
parece que es ese que voy a hombre calvo, con esos infieles uno de los disidentes, dispositivo desconocido detectado? ¿Qué significa? Lleva un foco, igual que el mío. ¿Qué daño puede hacer ahora? Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Oh, un fallo. Olin, trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora vuelvo. Espera. No, hablamos luego. Tengo que irme. Vaya, creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero calmaste a la multitud. Gracias. No sabía si iba a ser capaz. Los Nora siguen enfadados con los Karja por los asaltos rojos. No los culpo. Debería irme a la bendición. Sí. Quizá no deba decirlo, pero es evidente que tu sitio no está en este páramo. Es decir, eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... No sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida, si quieres. Hasta te presentaré a mi hermana. Ella tiene más contactos que yo. ¿No decías que la había capturado y matado el anterior Rey Sol? Capturada, sí. Muerta, no. Hace falta más que unos Karja para acabar con esa. Se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia. Es una buena historia. Algún día te la contaré echando un trago. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... quizá nos veamos. ¿Quizá los Karja vengan a arreglar las cosas? No les negaré la oportunidad. La gran matriarca Tirsa se ha pasado de la... empezará cuando los aspirantes estén listos. Aloy, ocupa tu sitio ahí mismo. El farol de oración es tuyo. Lo hice para ti. Blasfemia, hermanas. Aspirantes, frente a vosotros hay un farol de oración creado por vuestra madre. En su honor, prended la llama. En honor de mi madre, cuyo nombre sabría si no me hubiera abandonado al nacer. ¡Oh, madre! ¡Oye, la plegaria! ¿Qué es un hijo sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva y vuela con el viento, navegando por el viento hasta caer, y de unos a otros se transmite la cadena del amor. Ahí está Olin. Tengo que hacerle unas preguntas. Increíble.
Todo el mundo sabe que Tirsa quiere que gane la Varia. Y Lance quiere que gane cualquiera que nos echa. Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo diría, Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Será el festival. No me gustan mucho las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Vale, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. No había visto a nadie con un foco. Dime dónde lo encontraste. En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Ruinas de los antiguos. Si te adentraste en ellas, sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor. O de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije, funcionó mal. Pasa todo el tiempo. El mío nunca ha funcionado mal. Y lo he tenido desde que era niña. El tuyo está en mejor estado. Esta tierra estará llena de reliquias. Si los Nora y tú tenéis tanto miedo de entrar en las ruinas... Porque creen que están malditas. Pero yo no opino lo mismo. Creéis que el saber es una maldición y yo estoy de acuerdo. Es que no lo entiendo. Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme. Ah, ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero complicarme. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creí que eras diferente. No es nada personal. De verdad que no es así. Deberías... intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Siempre debes aprovechar el momento. ¿Has visto pasar a esos Karja? Que la madre los olvide a ellos y a sus indignos actos. La música del festival de la prueba